La práctica muy linda, la toma de muestra está bueno, digamos, para la práctica de la carrera, pero además de la toma de muestra, toda la parte social que implica ir tras la sierra con pequeños productores, conocer su forma de vida, su forma de producción, que por ahí es distinta a lo que uno tradicionalmente está acostumbrado a ver. Y nada, la parte de procesar las muestras es una instancia más de laboratorio, que también está bueno, que primero se hace una prueba tamiz, que es el BPA, y después hay otras pruebas complementarias para llegar al diagnóstico de brucelosis caprina. En parte, en lo que decías en cuanto a lo social, ¿qué diferencias han encontrado con los modos de producción de esta región allí en Tras la Sierra? Y son todos pequeños productores que, bueno, fuimos a distintas zonas en realidad, desde Villa Dolores a Soto. Son pequeños productores, la mayoría en el monte, sin luz, sin agua, que tienen necesidades primarias que van mucho más allá de lo que uno aprende y lo que uno va a buscar a diagnosticar la brucelosis. Para ellos la brucelosis es una cosa súper terciaria, digamos, al lado de sus necesidades, pero muy contentos con su producción, muy orgullosos de su forma de producir y defendiendo también esa forma de producir, de que así, digamos, de pequeños productores, de corrales de palo y toda una producción muy familiar. Por lo general la producción caprina está a cargo de las mujeres, la mayoría son las productoras, porque por lo general los hombres tienen un trabajo fuera de la casa y bueno, ellas necesitan explotar de alguna manera ese monte que tienen ahí y generar un recurso más, ¿no? Por último, ¿qué brinda justamente en base a lo que decís esta experiencia de prácticas sociocomunitarias para la formación de estudiantes, en tu caso como médica veterinaria? No, como brinda una infinidad de cosas, en la práctica en sí, de ir y sangrar, que la teoría siempre se da, pero bueno, por ahí realmente ir y sangrar uno es distinto, tuberculinizar los que tuberculinizaron, o toma de leche, toma de matriz fecal, por un lado eso, y bueno, por otro lado también enriquecerse uno, ¿no?, en lo personal de esas personas y de su forma de vida.